Buenas tardes, Mariana. Bueno, primero que nada, el que hayan iniciado algunas jugadoras es por el trabajo que van haciendo también durante la semana. Obviamente vamos viendo el desempeño de cada una de ellas y como bien lo sabes, el fútbol de repente es de momentos, ¿no? Y creo que eso fue lo que hizo que hoy tuviéramos ese movimiento también, aparte de que Ana García tuvo una lesión, entonces eso también permitió que se hiciera un movimiento. Esperemos que pronto pueda estar de regreso, pero digo, aquí el objetivo es que todas las jugadoras estén en un buen momento y listas para cualquier momento en el que podamos ocuparlas, ¿no? Buenas tardes, Dana. Mira, claro que siempre que se gana, pues hay una emoción, hay una alegría. Estamos contentos de haber ganado hoy. Le doy gracias a Dios por este triunfo que veníamos buscando desde hace un par de partidos que no se nos había dado. Pero bueno, creo que más allá del resultado, que obviamente todos anhelamos y hoy nos vamos contentos con esos 3 puntos, a mí en lo particular el segundo tiempo me deja mucho que corregir. Creo que el segundo tiempo, en cuanto a funcionamiento, podemos mejorar bastante. Lo he dicho cuando hemos perdido y hemos jugado bien. Hoy ganamos, pero creo que el segundo tiempo hubo muchos detalles que pudimos haber hecho mejor. Y creo que ahí también es la parte que nos toca a nosotros como cuerpo técnico corregir a lo largo de esta semana, ¿no? Para que cuando enfrentemos a Tijuana podamos ajustar lo que hoy tal vez en el segundo tiempo nos faltó. Y lo que hicimos muy bien en el primer tiempo, pues replicarlo, ¿no? Gracias. Adelante. Profesor, buenas tardes. Alejandro de Somos Victoriosos MX. Felicitarlo antes que nada por el triunfo. Me gustaría preguntarle, por favor, ¿qué es lo que podrá mejorar de manera táctica rumbo a estos dos partidos? Sobre todo el de Guadalajara, debido a que para la afición puede ser que sea un poco más importante, ya sea por el renombre del equipo. Saludos y buena tarde. Gracias, Alejandro. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, puede ser que para la afición sea más importante, para nosotros cada juego es igual de importante, cada juego queremos ganarlo, cada juego queremos jugarlo bien, obviamente tenemos que ir haciendo ciertas modificaciones o adaptaciones sin perder nuestra esencia, sin perder nuestra identidad, pero sí hay ligeras modificaciones que se pueden hacer de acuerdo a cómo juega el rival, hacemos nosotros el análisis de cada uno de los rivales que nos toca y ahí es donde podemos tomar esas decisiones. ¿Qué corregir? Creo que en el segundo tiempo perdimos un poco el orden. Creo que el orden es algo que tenemos que corregir, sobre todo el orden defensivo y también la altura que a veces tomamos con nuestros volantes. Creo que esa altura también cuando no te generamos una buena altura con los volantes, no hay amplitud, de repente caemos mucho en nuestra media cancha y obviamente eso invita al rival a estar jugando más la pelota en nuestra cancha, que es lo que buscamos evitar. Entre más tiempo tengamos la posesión en cancha rival, pues más posibilidades vamos a tener de anotar. Y creo que en el segundo tiempo fue algo que no hicimos y que hay que trabajar en esta semana. Hola, Citlali, buenas tardes. Bueno, creo que tenemos que seguir trabajando. Creo que el nivel que nosotros buscamos todavía no llega. Hay que seguir trabajando, como todo es un proceso. Ustedes lo saben, tenemos prácticamente la mitad del equipo, son nuevas jugadoras que han venido adaptándose, que llegan con muy buenas intenciones, con buena calidad, pero seguimos en ese proceso. Creo que todavía hay varias cosas que ajustar para poder llegar al nivel que queremos. Y aportar un poco más en ataque. ¿Cómo lo percibes eso y cuál es la sensación que tiene el equipo ahorita que se posiciona en la cuarta posición ya con 6 jornadas avanzadas? Pues obviamente voy a contestar primero tu segunda pregunta. El equipo obviamente está contento. El estar ahí en esa posición pues nos da un buen sabor de boca. Creo que se han hecho bien varias cosas a lo largo del torneo. Hay mucho que rescatar y que tenemos que ser constantes para poder replicarlo semana a semana, partido a partido. El equipo viene trabajando bien y en el caso de Sara, es una gran jugadora, tiene mucha calidad.
De repente a lo mejor hay días que te toca participar más o brillar tal vez un poco más, pero la calidad de Sara es indiscutible, es una jugadora que aporta muchísimo al equipo, que es líder, que suma en todos los sentidos en el vestidor y que además es muy querida también por sus compañeras. Creo que el grupo también que siempre para nosotros ha sido tan importante, tener un buen vestidor, tener un buen grupo de chicas, no solamente de buenas jugadoras, sino de buenas personas, creo que eso también está tomando forma dentro del equipo y cada vez la unión es mayor, cada vez el entendimiento entre ellas es mayor y no solamente Sara, ¿no? Hay muchas jugadoras que están aportando grandes cosas al equipo y creo que las 26 jugadoras que tenemos, porque hasta Brenda León, que es una jugadora que no puede jugar por la lesión que ustedes saben que tuvo desde enero, está siempre apoyando, está ahí y eso es parte de lo que es Cruz Azul y de la esencia del equipo. Gracias, muchas gracias a todos, gracias profesor. Gracias, buenas tardes.